Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Ser Adictos. Hoy con The Unlisted, la primera temporada del capítulo 6 sin nombre. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, se ve a esta Camalia o algo así, que es la que es medio famosita de los Unlisted, que va a se sienta en un banco de un parque que está justo al lado de un tipo que está haciendo de estatua y tal. Y entonces pone su bolso y cuando lo pone agarra el celular del otro bolso y se va a un ascensor y en el ascensor hace un video y tal y entonces dice algo así como que a ver quién más es parte de zombie, no sé qué, entonces hace así y tal y son todos unos trucos y dice, ah, voy a saber quién me va a responder y tal y ella viene y le devuelve el celular y se va corriendo y apenas se va ve que alguien empieza a preguntarle al hombre de la que estaba de hecho haciendo de estatua, que no sé qué era, entonces se da cuenta de que la están siguiendo, pues que la están viendo. Entonces empiezan a decir en el colegio que hubo un nuevo video de ella, que hace mucho tiempo que no había videos de ella y tal. Entonces cuando Drew y Cal lo quieren ver y se meten ahí y dicen, no, ya me descubrieron, van a venir para acá y no sé qué, tengo que eliminar la cuenta porque si no van a venir y tal, pero necesito la clave, ok, vamos a contactarlos. Entonces cuando tratan de contactarlos, ella le dice, no, que es que eso es una cosa con clave, yo necesito saber los comentarios que hubo ahí porque podemos tener una idea. Bueno, ok, te prometo que lo voy a sacar, dice Drew, pero Cal se desespera y le borra la cuenta y uno cree que no le sacó nada. En la escuela les pasó que vino un estudiante de intercambio, cuando apenas él llegó, todos se paralizaron, se pusieron así, con las manos haciendo así como siempre. Entonces, claro, Drew se hizo el eso también, pero yo creo que este japonés también se está haciendo. Y entonces él dice, no, que yo le voy a hacer unas preguntas en japonés para mandarín, japonés, yo no sé si es chino o japonés, la verdad, no me acuerdo. Y entonces le hacía las preguntas de matemáticas en ese idioma y la gente le contestaba. Entonces, pero cuando le preguntó a Drew, él le contestó algo así como que muchas gracias. Entonces dice, yo te pregunté esto, muchas gracias. Entonces la respuesta era cuatro y él le dijo cuatro en ese idioma. Ah, ok. Y entonces resulta ser que después lo pusieron a él a que se quede como un estudiante de intercambio o algo así, se quede en la casa de Drew y Cal. Y ellos dijeron, no, no puede ser. ¿Cómo vamos a hacer para sacárnoslo de encima? Y entonces resulta ser que le dice a la abuela, no, tú sabes que vamos a ver yoga con él, no sé qué, yoga occidental, no, yo le voy a mostrar el yoga como es, entonces le lleva a la abuela y ahí es donde ellos pueden irse y empiezan a hablar con los otros, y dice, no, el problema es que dejé el bolso ahí, no sé qué, no puede ser y tal, entonces bueno, cuando van a buscar el bolso, una señora, que alguien se está robando un bolso y tal, pero bueno, logran huir con eso, y entonces le dice, me lograste sacar todos los comentarios, bueno, no todos, pero me di cuenta de que fue lo que hiciste en el video y tal, que era de Minecraft, y que pusiste un SSP, no sé qué, entonces eso quiere decir que te van a responder esto y tal, los que no están hechos zombies, ¿no? Y entonces habían 16 personas en Australia que no están vueltas zombies y no sé qué y tal. Entonces vamos a ver, entonces lo imprimió y tal. Entonces bueno, parece que por ahí hay más unlisted. Vamos a ver, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.